Bueno, pues nos encontramos aquí con Josafat Aguilar, representante de la marca Twin Peaks en México. Y bueno, pues ya es la segunda presentación de Martes de Café aquí en Twin Peaks, que bueno, pues la semana pasada fue la presentación de la pelea en Metepec de Alan David Rey Picasso y también Ángel el Camaleón Ayala, que disputaron ambos peleadores sus campeonatos y que fueron triunfadores este fin de semana en Metepec. Y bueno, pues hoy presentando la gran cartelera en homenaje a Nacho Beristain, con la leyenda Julio César Chávez, Daniel Zaragoza, Pedro Guevara, Ángel el Mantequillita Nápoles, y bueno, pues una gran cartelera. Platícanos un poquito de Twin Peaks, cuál es el concepto y bueno, pues cómo ustedes ahora ya se vuelven sede de Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo. Muchísimas gracias, te platico. Tenemos 25 años trabajando todo el tema de sports marketing. Somos de la familia del boxeo hace más de 20 años. Cuando José Sulaimán me dio el espaldarazo y hemos trabajado con campeones mundiales, creo que todos. Para no dejar a alguno fuera, no menciono a todos, pero todos. Y bueno, Twin Peaks se convierte en sede del Martes de Café gracias a la alianza con el Consejo Mundial y la aprobación del mismo, ¿no? Me encantó a Mauricio, ya lo conocí en Estados Unidos. Es una cadena estadounidense que ha venido a invertir a México y que la verdad lo ha hecho bien. Creo que el lugar es increíble. Pueden venir a ver sus deportes favoritos, entre ellos el box, en vivo. Todo es en vivo, nada es nada se transfiere ni nada, es directo. Y la verdad es que lo pusimos como sede del CMB porque es un sport bar y en Estados Unidos tienen más de 80 sucursales. En México van 4. Próximamente se inaugura Cancún y próximas aperturas durante todo este 2022 y 2023. Platícanos, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde están ubicados? Estamos aquí en World Trade Center, Millana, Plaza Coxpa y próximamente Cancún. Próximamente Cancún. Y bueno, pues ya que se presenta esta gran cartelera del homenaje a Nacho Beristain, ¿qué piensas de esta presentación? Que bueno, pues se da justamente aquí con ustedes. Mira, lo voy a decir rápido. Creo que Box Mundial, los promotores, están apostando por la parte de la nostalgia. Estamos viviendo una transición de nuevos talentos, nuevos campeones, están haciendo nuevos campeones. Y en lo que se consolidan, estamos esperando que haya más Julio César, más Juan Manueles, más Canelos, más. Y en lo que se consolidan, creo que es muy buena opción el tema de ir por campeones y ex campeones mundiales como Chávez.